de YouTube, soy José Montoya, el cocinero bombero. Hoy día les voy a enseñar a preparar un rico y delicioso especial al estilo norteño, el Chiclayo, Perú. Estos son los ingredientes, acompañen. Los ingredientes: tenemos yuca, carita, carne de pecho de res, choclo desgranado, loche, tenemos el chileno, cebollita de rabo, culantro o cilantro como se mayormente lo conocen, loche picadito, ají amarillo y ajo, sal, sazonador, aceite, pimienta para preparar al gusto. Bueno, ya tengo el agua hirviendo, lista para poner, vamos a cochar la carne. Agregamos la yuquita, los chilenos, agregamos la sal al gusto. Sazonador al gusto. Mientras dejamos que se ensuavice la carne, que hierva. Por lo pronto vamos a aprovechar le faltó agregar un poquito de loche. Necesito para que le dé un sabor agradable al espesado. Vemos que hierva ahí la carne. Por mientras procedemos a licuar el choclo. El culantro, loche, y el ají amarillo, y ajo, dientes de ajo. Para licuarlo vamos a agregarle un poquito de agua y procedemos a licuarlo. Amigos, aquí está el preparado que hemos licuado todos los ingredientes. Mientras se va ensuavizando un poquito más la carne, vamos a aprovechar y preparar un guisito para el espesado. Vamos a hacer un cebolladito, que siempre se acostumbra así en el espesado. El aceite, vamos a calentar el aceite. A la cebollita la
aderezamos sal, echamos sal, sazonador, pimienta. Chorrito de vinagre. Vamos a medir el ajo. Tenemos el ajo sentadito. Le echamos colorcito. Las partes principales, especiales al pesado, como este guisito que se prepara con el cebollito. Echamos la cebolla, la pluma más conocida, freímos también en el ají amarillo que tenemos picadito. Un ratito que se ensuavice el ajicito. Bueno amigos, tenemos todo el preparado. Hay que estar moviendo para que no se pegue abajo del y hierva bien el maíz, el choclo, ¿sabes qué choclo tiene que ver? Dejamos 5 minutitos nomás que dé un hervor, ya se encuentra listo para servir. Bueno amigos, como ustedes ven, ya se encuentra listo el espesado, está ya botando su burbuja. Muy bien, bien. Vamos a proceder a apagar para servir. Vamos a servir. Agregamos el guisito que se preparó, bien cebolladito, preparado. Ustedes lo pueden servir con arrocito con chileno colorado, con yuca, como ustedes deseen. Ustedes ven, ya quedó listo mi espesado. Ese es el delicioso espesado. No se olviden de suscribirse a mi canal.
no se olviden dejarme un like. Si mi receta les ha gustado, compártanla. Adiós.